7 Campeones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de C7 Campeones. Un placer saludarles. Quédense con nosotros. Tenemos invitada muy especial y además hablaremos de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, que ya están prácticamente en la recta final, en donde ya suma 19 oros la delegación mexicana, 3 oros para los jaliscienses. Ya estaremos dándole las cifras, el desglose y demás. Les recuerdo la vía de comunicación, 3030-5350. Tenemos regalos, hoy un balón de básquetbol negro. Este nos lo regaló Eric, está bonito. El Produ lo quiere para practicar. Que está de regreso Jesús Arciniega, le damos una calurosa bienvenida. Y una playera, Eric González, de la Escuela de Béisbol de Charros de Jalisco y del CODE. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, señor Vargas, contento de estar en esta emisión, en este viernes rico. A gusto ya, pues, inicio de fin de semana, le dicen, y pues mucho más contento de hablar de lo que son los Juegos Panamericanos, en donde atletas de Jalisco nos están representando bien, y para mí es un gusto, es un orgullo, es un placer tener aquí a una atleta que se fue, vino, y pues va creciendo y va creciendo en su carrera deportiva. Ella es... ¿Quién eres? Diles quién eres. Alejandra Zavala. Esa mera, ella es Alejandra Zavala, señor Vargas. Simplemente, entre sus últimos logros, porque tiene logros a nivel mundial, ya los estaremos platicando, pues acaba de ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos en tiro deportivo. Ale, bienvenida y gracias por estar con nosotros en C7 Campeones. No, gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. La hija pródiga regresó a casa. Te fuiste un tiempo, seguiste tu carrera, seguiste cosechando logros y ya... nuevamente entrenando en la Perla Tapatía. ¿Qué significa para ti estar de nuevo en casa? Pues, tranquilidad, ¿no? Antes que nada, estar con mi familia, con las personas que siempre me apoyan y las personas que quiero. Entonces, significa tranquilidad más que cualquier otra cosa. Y en Juegos Panamericanos, ¿qué nos puedes comentar? Vienes ahora sí que recién desempacadita con esa medalla de plata, que la verdad muy bien ganada ante rivales de primerísimo nivel en tiro deportivo. Bueno, contenta, la verdad es que fue una competencia muy interesante, un poco difícil en el aspecto de los nervios y de querer obviamente ganar esta medalla que ya me la debía a mí. Entonces, pues muy contenta, la verdad, con esta medalla, satisfecha por el trabajo que se ve culminado con estos Panamericanos. Ahí estamos viendo imágenes, Ale. Ahí cuéntale a la gente cuál es esa competencia. Esto fue en un mundial, ¿no? Es una Copa 2013. Del Mundo. Es la Copa del Mundo donde es la competencia donde mi carrera despega. En el 2013, así es, en Granada, España, cuando gané oro. Esa final es la primera final donde logro una medalla de oro para tiro deportivo en una Copa del Mundo. ¿Sí se acuerdan de todas esas competencias, Ale? ¡Oye, ganó oro! Sí, pero mira... Si tú te acuerdas cuando muchísimo... te ponían estrellita en la primaria, imagínate ganar un oro es en una que Copa no me acuerdo. Del Mundo. No, nunca me pusieron, señor Vargas, la verdad, ahí sí no. Son muchísimas competencias. Quiero hacer... ¿Ahí es ya la final? Sí, esa es la fase final ya. Uh-huh. Ahí estoy peleando ya por... ahí estoy peleando por la medalla, ya estoy en el medallero. Uh-huh. Ya se va a eliminar... creo ahí el tercer lugar, creo que ya se eliminó. Y estamos ahí peleando la de oro entre la serbia Zoran Arunovic y yo. ¿Qué piensas ahí, Ale? Por ejemplo, con tanta tensión y que no puedes fallar, que es un deporte de tanta precisión. Sí, estaba muy nerviosa, pero bien padre. Estaba muy nerviosa pidiéndole mucho a Dios que me permitiera primero lograr una medalla. Cuando me fui viendo que iba avanzando en la final, pues bueno, pedía, permíteme una medalla. En ese momento... No pensaba yo en la de oro, no porque no me creyera capaz, sino que iba a ser la primera vez que yo subía a un podium en una competencia de este nivel. Entonces pues yo pedía una medalla, ¿no? Cuando ya veo que no soy tercera, pues entonces ahí sí dije, bueno, pues ya, la de oro. ¿Por qué no? Sí, claro, pues ya la de oro y vas con todo, Ale, y a trabajar durísimo los últimos disparos para poder lograr lo mejor. Y la verdad es que fueron disparos muy buenos, muy certeros, a pesar del trabajo de Zorana. Le gané por una, creo que fue esa vez, ¿cuánto fueron? 4 décimas de diferencia. Nada. Sí, o sea, nada. Entonces fue muy reñida la final, muy buena, estuvo bien padre. A mí me llama mucho la atención que dices, ya me debía una medalla. ¿Eso a qué se refiere? ¿Que te exiges más y que aparte tú sabes que puedes conseguirla? ¿A eso te refieres, Ale?
Sí, bueno, yo creo que con el tiempo y las competencias que he llevado he ido madurando y he ido sabiendo a dónde puedo llegar. Es algo que lo platicamos mi entrenador y yo, y vamos planeando y sabemos qué es lo que podemos ir logrando día con día. Para Guadalajara tendría yo que haber ganado una medalla. No la logré, fue una competencia bastante fuerte y difícil para mí por ser en casa. Es algo a lo que los mexicanos no estamos acostumbrados. Es muy raro ver en México competencias de este nivel. Entonces, para mí era extraño tener a todo ese público apoyando solamente a mí, escuchar solamente mi nombre. Y bueno, no, me tocó el quinto lugar y bien, lo tuve que aceptar como tal. Pero entonces tuve 4 años para poder trabajar esto, para poder salir adelante con esta situación que a veces a los deportistas, si no la sabemos manejar, se vuelve un talón de Aquiles. Entonces, para que esto no sucediera, pues a trabajar duro. Y bueno, ya me debía una competencia panamericana con una medalla y fue aquí en Toronto. Y ya está la medalla de Alejandra Zavala de plata está con nosotros. Si quiere preguntarle a usted algo, llámenos al 3030-5350, 3030-5350. Tenemos regalos. El balón de básquetbol se ve feo porque no está inflado. No fue Erika la gasolinera a inflarlo. Y la playera también de la escuela de CODE Jalisco y Charros. Vías de comunicación en Facebook como CODE Jalisco. Póngale en Facebook CODE Jalisco y denos like. Ya 60 mil casi seguidores en Twitter @ CODE Jalisco. Y también estamos en YouTube en CODE Jalisco Oficial. ¡Pausa! Regresamos a C7 Campeones. C7 Campeones. De regreso en C7 Campeones, aquí acomodándome la diadema, porque estaba platicando con Alejandra Zavala de las experiencias, de todo lo que ha tenido en su carrera. Y bueno, es muy joven, pero ya con bastante colmillo y con muy buena puntería. Recuerden, estamos a través de las redes sociales, en Facebook como CODE Jalisco, en Twitter como @ CODE Jalisco y en YouTube como CODE Jalisco Oficial, regalando hoy un balón de básquetbol y una playera de la Escuela de Charros de Jalisco y de el CODE Jalisco. Simplemente llame al 3030-5350. Eric, nuestra invitada está rankeada entre las mejores del mundo. Sí. Y eso no es nada, nada fácil. No es nada fácil. En un deporte muy complicado, de exactitud de milímetros. Sí. Ahí no puedes fallar. No, nada, Miel. Nada. Ahí no es de que fallé el tiro y la volé y la siguiente. No como, hay problema. Como uno, como su servidor, como el product precioso, el buen David que está ahí en la consola. Nada más ve el pulso y adiós. Después de un viernes de alitas y chelas, como acostumbra el productor, no se puede estar como lo hacen ellas. Es una precisión impresionante. Sin valga la redundancia. ¿Cómo se trabaja eso, Ale, en ese deporte, en el tiro deportivo? ¿Cómo trabajas esa precisión? ¿Cómo se va puliendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que debes de tener tú como atleta con las cualidades que hay que hacer en este deporte milimétrico? Bueno, tengo que ser sincera, yo soy una atleta que tiene talento para el tiro deportivo. Desde chica lo hacía como un juego. Y yo sabía que tenía la capacidad de poder ser precisa al momento de disparar. Claro que con el tiempo y con el trabajo del día a día de los entrenamientos, pues vas perfeccionando la técnica, la precisión, vas sabiendo cómo generar más estabilidad, ¿no? Que es algo importante y fundamental para mi deporte. La estabilidad, me refiero a que cuando te plantas ahí y estás con la mano, no estés tambaleando, no te esté moviendo tu mano y seas precisa en ese momento. Entonces, esto lleva un trabajo también, pues obviamente, de fuerza muy específica con el arma, con pesas, y mucha concentración, porque muchas veces puedes estar fuerte, puedes estar ese día, te sientes vigoroso para hacer la actividad, pero si tu mente está divagada, no es posible, no es totalmente imposible. Creo que aquí el 70-80% de mi deporte es estar mentalmente al tiro, como diría mi abuelo. Muy bien. ¿Cómo estás rankeada ahorita a nivel mundial? Estoy rankeada en el quinto. ¿Quinto lugar mundial? Sí, inicié en el tercero este año. Terminé el 2014 en el tercero, inicié en el tercero. Vino una Copa del Mundo en Corea, donde lamentablemente mi pistola tuvo una falla técnica. Entonces, pues bueno, son armas, son mecanismos. No tienen palabra de honor. Uh-huh. Falló, no se puede hacer nada. Yo decidí terminar la competencia a pesar de esto, no quise desertar. Pero no, la puntuación fue bastante baja y esto me colocó para bajar
Sí, ¿son caras las pistolas? Por ejemplo, las que utilizas tú. Bueno, sí, sí es un deporte costoso. Creo que hay otros más costosos, pero sí, una pistola más o menos cuesta unos entre 1,000 y 1,300 euros. ¿Euros? Sí. Muy bien. Mire, señor, está... Por cariñoso. Si le quieres regalar una. Es que estaba pensando, estaba pensando cuántas quincenas tengo que... No la armo, pero es muy interesante. ¿Te acuerdas, Ale? Mándese. Eres muy materialista, Eric. No, es que estaba pensando. Dice nuestro productor que eres materialista. No, aparte, no la armo para este deporte. La verdad, acá el pulso no da. Ah, ni para el básquet. Ni para el fútbol, ni para nada. Es que te recuerdo que aquí con los señores de C7 jugamos un partido y me caí 3 veces de cara. Ah, no, bueno. Solo, nadie. Pero ganamos. Muy bien. Sacamos la cara por el deporte del COVID. Entonces, definitivamente sacó la cara. Es correcto. Literal. Muy bien. Literal. Muy bien. ¿Cómo va el camino arriba entonces? ¿Vamos muy bien, mi querida Ale? Sí, vamos muy bien. Creo que vamos terminando la etapa de Panamericanos. 3 días. Y de descanso, y empezó la etapa para Juegos Olímpicos, ya estoy entrenando toda esta semana, la semana que entra también aquí ya en el CODE, y preparándonos con todo para finalizar el año, ¿no? Con la última copa del mundo, del serial de las 4 copas, uh-huh. Y bueno, con la fortuna que tengo de haber sido la campeona de la copa de finales del año pasado, y pues voy como defensora del título, esperemos tener la oportunidad de defenderlo con todo. Oye, Ale, ¿y otro deporte que te guste aparte del tiro deportivo? ¿No practicas otro o que te guste verlo? No practico otro deporte. ¿No te da tiempo? Sí, no me da tiempo, pero me gusta mucho el básquetbol. Desde pequeña me gustaba y jugaba básquetbol. En la primaria después jugué en un tiempo voleibol. No me gusta tanto, pero igual lo disfrutaba. La verdad es que creo que hay muchos deportes que me gustan. Antes, por ejemplo, nunca veía clavados. De repente, la fisioterapeuta que tengo ahora estuvo mucho tiempo con clavados y los empecé a ver y me llama mucho la atención. O sea, hay muchos deportes bastante interesantes que a veces no les ponemos atención y son padrísimos, ¿no? Me emociono muchísimo cuando veo a un clavadista tirar su clavado y ya más o menos lo entiendo, que si entró bien, que si no entró bien, que si se fue, que si está para atrás, que para adelante. O sea, es padrísimo. La verdad, hay muchos deportes muy buenos. Gimnasia, por ejemplo. Es bonito, sí. Es muy bonito y se disfruta mucho en todas sus modalidades, ¿no? Oye, qué bonito video te hicieron, ¿eh? Sí, este fue un video por parte de CONADE. Fueron ahí a la cancha donde estaba entrenando. Esa es la cancha todavía cuando estaba entrenando en Guanajuato. Sin embargo, creo que estuvo bastante bien hecho, ¿eh? Un poco despeinadita, pero... Bueno, pero... Pero bueno, mira, ahí le taparon, ahí le pusieron medio borroso y ya me vi bien. ¿Traes un ojo tapado? ¿Eso lo utilizan ustedes siempre? Sí, ese sí, porque hay atletas que no lo hacen. Hay una atleta que ahorita está rankeada en el primer lugar, y ella tira con el ojo así, ¿no? Lo guiña. Ajá. Y yo no puedo. La verdad es que si lo guiño, pues como que de por sí tengo ojo chiquito, pues el otro casi se me cierra y no veo nada. Entonces, sí, la mayoría de los atletas lo utilizamos. Es para no estar guiñando el ojo. Y el otro que se ve, pues es el lente, ¿no? Tengo un poquito de aumento en el lente, pero también no es casi nada. Creo que ese es el que de .50. Depende, hay canchas donde uso .75, otros .50, depende. Oye, ¿por qué tiro deportivo? ¿Desde cuándo te nació este amor? ¿Desde niña? ¿Por qué? ¿A quién viste? ¿Quién te llevó? ¿Quién tuvo la culpa de que tengamos una medallista y rankeada entre las primeras 3 del mundo? Juan Zavala, mi papá. ¿Sí? Es el culpable. El culpable de mis noches de desvelo. ¿Qué te dijo? Véngase. Sí, no, fíjate, él toda la vida le gustó este deporte, él incluso llegó a ser seleccionado nacional. Uh-huh. Estuvimos a punto de competir juntos en los primeros Juegos Centroamericanos que yo asistí en El Salvador en el 2002, él falleció meses antes, pero era padrísimo, éramos un equipo bien padre, ¿no? La llevamos muy bien, papá y yo, gracias a Dios. Y pues por él inicié, la verdad, todo inició como un juego, como estar yendo al campo de tiro, se juntaban todas las señoras, esposas de los señores que iban a tirar, las señoras tenían hijos, los hijos se hicieron amigos, y empezó ahí, ¿no?, toda la historia. Me dijeron un día, oye, pues aquí se compite, y el CODE, y apoyo, y luego que da becas, y que viajamos sin papás, vámonos. Fue la clave, lo último, sobre sí, todo. Sobre todo, mejor. No, la beca, no, los papás. Con los amigos y todo. ¿Y de qué hay tiempo, Miele? Porque... Llegaste aquí de un lado para otro, entrevistas, programas de televisión. Hoy tuvo dos, para nada aquí, más, para allá. De tele. ¿Qué haces, Miale, en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta mucho el cine, se me hace muy padre. Me encanta ver películas.
estar con mi familia. Somos una familia muy unida. Uh-huh. Y buscar el momento de estar con mi familia y con los amigos. Me gusta mucho leer. Tengo que confesar que ya ahorita tengo todo este año sin leer un libro. El año pasado sí terminé de leer libros, pero este año no. No me he dado el tiempo porque siempre hay. En la noche sin sueño debería leer. pero de repente se te va la costumbrita, ¿no? Pero me gusta mucho leer, me encanta. Y antes escribía, fíjate, un chorro. Y ahora este año no he escrito nada, ya me voy a poner a escribir. Ya, recupera, eso es muy bueno, Miale, eso es sí. Muy bueno. Qué padre que seas así. ¿Y de carrera, aparte del deporte, Miale, hay algo? No, terminé hasta la prepa, estoy con la inquietud ahorita de iniciar una carrera. La verdad es que, tengo que decirlo, fue una decisión personal. Mi mamá y mi familia siempre me dijeron, no hagas eso, estudia. Pero yo me aboqué por el deporte. Me enfoqué en esto y la verdad es que ahora no es que me arrepienta, pero sí deseo estudiar una carrera. Quiero empezar a estudiar una carrera en psicología. Me gusta mucho, creo que tengo la facilidad con enfocarme a trabajo con los jóvenes. Me gusta uh-huh. mucho y la verdad es que se me facilita. Entonces, pues bueno, iniciar con este proyecto, ya sea como sea, pero hacer la carrera porque tengo ganas. Oye, Alejandra, ¿cómo se da el cambio para la gente que te está viendo, los jóvenes, las niñas? ¿Cómo llega el éxito? O sea, ¿cómo lo alcanzas tú que ya lo alcanzaste? Bueno, el éxito es algo que se trabaja. Mucha gente por ahí dice que es suerte, pero la verdad es que la suerte no existe. La suerte, bueno, tengo una imagen ahí, ahorita la voy a buscar porque habla sobre la suerte y se me hizo muy interesante. Pero yo creo que lo que tenemos es el éxito, ¿no? Porque el éxito lo vamos forjando día a día con el trabajo, con el entrenamiento, los sacrificios. Y también esas cosas que vas obteniendo día a día como beneficios por hacer algo que te gusta. Ya sea una beca, una medalla, felicitaciones, reconocimiento. Y todo esto te va alentando a día entrenar más. Y es lo que nos forja ser personas exitosas y aceptarlo. El día que eres exitoso, aceptar que lo eres, pero sin irte más allá de quién eres. Con los pies bien puestos en la claro, tierra. Claro, eso es súper importante. ¿Quién te ayuda? ¿La familia? Fíjate que, gracias a Dios, soy una persona que me gusta mucho convivir con la gente de mi alrededor. Estar con mi familia, estar con los amigos. Hoy llegaron unos chavitos a la cancha donde estaba entrenando. No los querían dejar entrar que porque estaba entrenando. Y los chavitos por el vidrio me querían tomar una foto. Yo dejé de entrenar y fui y les dije, vénganse, claro. Pásenle a ver lo que hago y tómensela. De hecho, la subí a mi Facebook. Síganme, Ale Pistolas. Sí, Ale Pistolas. Es mi fanpage, sí. Para que me sigan y también mi Twitter. Y la verdad es que me encanta esa convivencia con la gente y con los chavitos y que esa gente me da los ánimos de seguir adelante, de dar más de mí. Perfecto. Pues queremos agradecerte, Ale, el haber estado con nosotros. Te dejamos porque a las 8 va a estar en la competencia ahí con los del 4, así de que véanla por allá con Aldo González y compañía. Gracias, Ale. Que sigan los éxitos y bienvenida nuevamente a casa. Y ojalá que sigamos viendo a Ale para rato. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad, me encantó estar aquí y estar platicando con ustedes. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa comercial, pero recuerde, estamos totalmente en vivo a través de C7. Si tú estás escuchando por radio, 6:30 de AM. Y la vía de comunicación, simplemente 3030-5350. Pausa, regresamos. C7 Campeones. De regreso en C7 Campeones. Hoy tuvimos a Ale Zavala, nuestra campeona del mundo de tiro deportivo allá en el 2013. Y también medalla de plata en los Juegos Panamericanos, Eric González, en donde ya México como delegación está llegando en este momento a las 84 medallas totales y con esto rebasa la mejor actuación de todos los tiempos de una delegación mexicana en Juegos Panamericanos en obtención de medallas totales. No, más que en Guadalajara, no. Como visitantes. Sí, como visitantes. Está rompiendo el récord de Mar del Plata 1995, que era la mejor actuación de una delegación mexicana en Juegos Panamericanos en ese ya lejano 95, hace 20 años de Mar del Plata. Se rompe, se implanta una nueva marca que va en 84 medallas hasta el momento. Creo que ha sido muy buena la actuación. Y van 19 oros,
para la delegación, porque acaba de caer uno. Exactamente, cayó en el boxeo, y una de las que contribuyó para esas medallas que pues hoy ponen a México en su mejor actuación fuera de nuestro país es Dafne Navarro, en lo que es la gimnasia trampolín, esta joven de Jalisco, que digamos es la sucesora de Samantha Zamudio, una de las chicas que, bueno, pues estuvo por ahí también en los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, no pudo entrar ella al podium, y esta chaparrita de aquí, de la delegación azul y oro, pues nos muestra que todo es posible y es medalla de plata allá en Toronto. Pues muy feliz, muy satisfecha por el trabajo que hice, la verdad. Ayer no me fue muy bien, pero hoy intenté mentalizarme al 100 y vi los puntajes, supe que podía hacer un buen trabajo y bueno, se dio. Bueno, ayer siento que fue más un problema técnico que de nervios, y hoy la verdad me sentía más nerviosa, claro, porque pues era la final, pero siento que pude controlar muy bien mis nervios, ya que soy muy nerviosa, pero muy feliz y muy contenta por poder dar este resultado y representar a mi país. Bueno, pues la verdad me sentía un poco insegura porque no había estado entrenando bien, entonces estaba así de no sé qué vaya a pasar, pero ayer me motivé muchísimo y para hoy poder dar un buen resultado, no me lo esperaba, la verdad, pensaba que ni siquiera me iba a poder meter a las medallas, pero se dio y estoy muy feliz y muy contenta de todo esto. Sí, pero bueno, creo que eso es más en mí, yo siento que intento enfocarme más en mi trabajo y en vez de estar, bueno, es que no puedo controlar lo de las otras. Entonces, como ya habíamos competido varias veces juntas, pues ya había sentido lo que es estar compitiendo con ellas. Hace 8 años me invitaron a hacer una prueba en gimnasia de trampolín y me gustó y seguí y ya es parte de mi vida. Pues este año es el mundial clasificatorio de Juegos Olímpicos y va a estar difícil, pero haciendo las cosas bien creo que puede pasar. Bueno, le dedico mi medalla a mi entrenador, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi psicóloga, a toda la gente que me estuvo apoyando, en preparador físico, nutriólogo, toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Una de las grandes sorpresas, una revelación, esta pequeñita Dafne Navarro en gimnasia de trampolín. Mire, ya ahí contó parte de lo que ha hecho en este deporte y pues, se me olvidó mencionar que un día antes se cayó, se señor. Cayó, sí, se cayó, sí, sí. Tuvo un error grave en la gimnasia de trampolín, el salirse del área, pues, y más del trampolín, pues la verdad resta puntos, pero se repuso y mira hasta dónde llegó, segundo puesto. Sí, esta pequeñita va a dar mucho de qué hablar. Ya está dando una medalla panamericana de plata en un deporte en donde no había pues presupuesto en lo que se dice el pronóstico famoso de medalla, ganó y la de plata. Y la que también anduvo muy bien fue en tiro con arco, Carla Hinojosa. Ella ganó 2 medallas, una de plata por equipos y otra de bronce muy especial porque se la ganó Aida Román, una de las mejores tiradoras con arco que ha habido en la historia. Estas son las impresiones de la jalisciense Carla Hinojosa. Sí, pues, ya lo gané. No, sí, me siento muy contenta, la verdad. Hice un gran trabajo. Muy nerviosa que estaba dentro de la línea, compitiendo contra mi compañera y que es una rival muy fuerte. No, la verdad, no me lo imaginaba. Pensaba, yo solamente venía a dar lo mejor de mí, pero no sabía la verdad que en equipo sí, sí esperaba dar un resultado, pero en el individual, no sé, lo veía como un sueño, nada más. Pues estuve trabajando junto con mi entrenador porque estuvimos yendo a campamentos y trabajando duro para poder llegar hasta acá. El reto siguiente es el Mundial en Dinamarca y igual obtener junto con mi equipo las plazas olímpicas y seguir el proceso de Juegos Olímpicos. La verdad nos estamos llevando de maravilla, como no pensé llevarme con ellas,
sí somos un muy buen equipo y podemos dar mucho más de nosotras. Carlita Hinojosa, doble medallista en estos Juegos Panamericanos de Toronto 2015, con plata por equipos y bronce individual en tiro con arco. Este deporte que pues, nos ha dado grandes satisfacciones en Jalisco, se dan muy buenos arqueros, también hay que mencionar Luis Eduardo Vélez, Linda Ochoa en lo que es el arco compuesto, señor. Esta tapatía, la verdad, muy bien. Ella Linda ya tiene apoyo, por cierto. Tenía problemas sí. Para ir a una Copa del Mundo y ya recibió apoyo. Que andaba vendiendo arquitos y todo esto. Eso se publicó, pero ya recibió apoyo por parte de la CONADE vía CODE. Por ahí le ayudaron y ya va a ir nuestra representante a esta competencia a nivel mundial. Exactamente. Otro de los arqueros que dio, o bueno, ha cooperado para que la delegación mexicana esté con 19 medallas de oro. Es Juan René Serrano, que en equipo obtuvo este primer puesto. Vaya satisfacción del jalisciense allá en tierras canadienses. Vamos, no tengo que decirlo, tú lo acabas de preguntar, es el primer panamericano, la primera medalla de oro panamericana que consigo en mi carrera. Esta es mi cuarta edición, no soy un novato, soy alguien que ya ha estado en estas ediciones. Y pues bueno, el haber logrado esta medalla es un triunfo para mi equipo, es un triunfo para mi familia, para mis amigos, para toda la gente que nos apoya. Y pues bueno, al Estado Mayor Presidencial también que nos apoya por estar aquí. Y esto para mí es un sueño, ¿no? En la mañana la verdad es que me desperté con una muy buena sensación, sabía que este día iba a ser muy bueno, algo me decía que íbamos a ganar y pues aquí estamos. Precisamente así, simplemente tenemos que cambiar el chip, tenemos que despertarnos, muchas veces nos ayuda la gente afuera, agradezco a mis amigos, a Sofía que me ayudó mucho, a Natalia, una amiga también, que hablé con ellas y vamos, siempre te apoyan, ¿no? Lo bonito también de la delegación es que a pesar de todo te apoyan, te echan ánimos y eso me ayudó mucho para que pudiera salir adelante también y que el día de ayer olvidara todo, salí a caminar un poco, a despejarme. Cambiamos el chip, dijimos, bueno, ya lo que pasó en individual se queda atrás, ahora tenemos que continuar con el equipo es fuerte, el equipo confía en mí, yo confío en mi equipo, entonces tenemos que ganar. Pues ayudándole a competir, simplemente no puedo tirar por él y eso, bueno, pero sí puedo ayudarle, sí puedo darle consejos de qué hacer, de qué no hacer, de cómo ayudarle con ánimos, de demostrarle que si yo estoy bien, yo sé que él va a agarrar esa experiencia, ¿no? Si le demuestro que estamos bien, que vamos bien, él seguramente lo hará. En cambio, si yo me pongo triste, si me pongo derrotado, pues esa vibra se absorbe también para ellos, ¿no? Y en este caso, el equipo, vamos, genial, mis compañeros súper buenos, Ernesto, el abuelo, vamos, increíble que tira. Y así es como se logra, simplemente como unión de equipo. Vaya felicidad, ya lo vieron Juan René Serrano en sus cuartos Juegos Panamericanos y su primera medalla. ¿Y de qué color, señor Vargas, la verdad? De oro. Muy bien, de oro, nada más ni nada menos. Una felicitación para Juan René, que a nivel internacional pues ha dado resultados para Jalisco y para México. Y ya lo comentamos también, todo el equipo de tiro con arco de Jalisco y también de México pues ya se reconoce a nivel mundial en diferentes competencias, señor. Sí, vamos con el recuento de lo que han sido las medallas para los jaliscienses, por eso me puse los lentes porque no béisbol. Van 18 medallas en total para atletas jaliscienses, 18 medallas, 3 oros, una para tu pollo, Iván García, que por cierto anda en Kazán, mucha suerte para los atletas. Mañana en Kazán arranca. En Kazán, exacto, en la Copa del Mundo, ya estaremos teniendo imagen de la próxima semana. Campeonato del Mundo. Mike Páez también en patines, es otro de los que ganó oro para Jalisco, y Serrano, al que veíamos en pantalla. 7 platas para jaliscienses. Nuria Dosdado, 2. También Ale Zavala, quien estuvo con nosotros, 1 en tiro deportivo. Paola Díaz, en triatlón. Jane Valencia, en lucha femenil. Dafne Navarro, las cejas pobladas y pestañas chinas. Exactamente. En gimnasia de trampolín. Y Carly Hinojosa, en tiro con arco. Esas fueron las 7 platas. Y 8 de bronce. 2 de Jorge Martínez, en patines. Juan Castillo, en badminton.
Isao Cárdenas en judo. Edna Carrillo. Judo. Edna Pelitos. Irving Pérez en triatlón. Ale Orozco y Carla Hinojosa también. Esos son los medallistas hasta el momento. Hacemos la pausa, regresamos. Hay mucho más al volver en C7 Campeones. C7 Campeones. Estamos de regreso en C7 Campeones, estamos totalmente en vivo y a través de la frecuencia de AM en el 630. Se está jugando allá en Toronto el partido por el bronce de fútbol femenil. México está enfrentando a los locales, a las canadienses, están 0-0. Está comenzando el partido, pero podría ser otra medalla más para la delegación. Llegar a las 85 en este día. Y además hay una jalisciense en la oncena de Leonardo Cuellar. Y también en el fútbol varonil, señor. Estaban en este la final. Este fin de semana, va por el oro. Exactamente, contra Uruguay. Es correcto, sí. El fin de semana. Mañana. Este sábado, sí, es la final porque ya los Juegos Panamericanos culminan el fin de semana, el domingo. Exactamente, estamos con llamaditas rápidas, señor. ¿Por qué no? Sí. Osvaldo Velázquez, saludos a los conductores. Siempre hacen ameno el programa. No sé si es burla, pero muchas gracias, mi querido Osvaldo. Zenaida Nuño, participa por la playera. Le gusta mucho el programa, nunca se lo pierde. Ella fue una de las que ganó beca, señor. Muy bien. Fue al CODE por ella. Marco Antonio López, participa por el balón. Dice, excelente programa, conductor es muy simpático. Creo que esto ya se está haciendo un poco con humor agrio, señor. Vámonos a un programa cómico, sería muy bueno. Exactamente. Como Paco Stanley, en paz descanse. Es correcto. Su Patiño. Ese. Sí, muy bien. Francisco Caro, felicita al programa. Pregunta, ¿cuántos días quedan de competencia en Toronto? Participa por la playera y el balón. Se terminan el domingo, señor Vargas, ¿correcto? El domingo. Ok, muy bien. José Barrios, participa por el balón. Felicita al programa, está excelente. Tania Marisol, participa por el balón. Saludos a nosotros, los conductores. Y Federico Velasco, dice que también. Saludos al programa. Y el señor Vargas se ve mejor con lentes. Me los pongo. ¿Quién qué dice? Qué bárbaro. Federico Velasco, pues complácalo, señor. Ahorita me los pongo, Federico. La complacencia. Ándale, señor, tiene que complacer. Ahorita me los pongo para leer. Mire qué bien. Es que estos qué son bárbaro. Para leer en cortito. Qué bárbaro. De lejos, señor. Veo bien. Ok. Oye, y Carla Díaz, ¿qué noticia? Ella no representaba a Jalisco, ni le estamos contando, porque luego ahí se enojan algunos compañeros. Mm. Pero nació en la Perla Tapatía, Carla Díaz, la gimnasta. Es nacida en Jalisco y pues ella también obtuvo medalla en una de las disciplinas más complicadas que existe, como es la gimnasia rítmica. Después de Cintia Valdés, pues digamos que ella, no hay nada. No hay mucho, señor, y ya se quedó demostrado, pues Cintia sigue siendo la reina de este deporte, tanto en Juegos Centroamericanos como en Juegos Panamericanos, pero Carla Díaz se subió al podio en estos Juegos Panamericanos. Una gran emoción, ¿no? La que siento, siempre soñé con este momento, ¿no? Fuera la medalla que fuera, para mí iba a ser como de oro, ¿no? Yo sabía que pues era difícil, ¿no? Estar entre las tres primeras y mucho más estar en el oro, pero pues bueno, el resultado está, ¿no? El reflejo de tanto trabajo, aquí está. Simplemente di todo de mí en el podium, di todo de mí, me esforcé y traté de disfrutarlo. Sabía que no se iba a repetir esta rutina y pues estoy feliz. No, pues yo quisiera, ahora sí que dedicársela a mi mamá, porque pues ella ha estado ahí en... Ahora sí que cuando yo ya quería salirme, ella me decía, a ver, espérate, piénsalo bien, ¿eh? Siempre ha sido mi, no, a ver, espérate. Entonces, aparte de esta música, a ella le encanta y desde el principio ella dijo, por favor, ponla. Es la del Nocturno de Chopin. Y le encanta, simplemente dice, me va a hacer llorar cuando te vea en Panamericanos y vas a ganar y todo eso. Pues mira, no se equivocó mi madre. Emotivas, ¿no? Las palabras de Carla Díaz, nacida en esta Perla Tapatía. Sí, ahí reconociendo a la mamá. Bueno, ella decía, ya no quiero, la mamá, espérate. Yo veo que sí tienes. Y mira, tan tuvo que se subió al podio de unos Panamericanos, que no es tan fácil, señor. Y otra nacida también en la Perla Tapatía, Ruth Castillo, participó. Desafortunadamente, pues no le fue bien porque no subió al podio Ruth Castillo, pero ella se dijo contenta después de haber tenido algunos errores. La castigaron en apreciación. Ella tampoco representaba a Jalisco, pero nació aquí en la Perla Tapatía. Se fue a otro estado, Nuevo León, para seguir sus entrenamientos a Nuevo León. Y pues Ruth, la gimnasta tapatía,
dijo que a pesar de irse de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 sin subir al podio, la experiencia adquirida en este tipo de justas es valiosa. Además, subrayó que tuvo la oportunidad de competir ante las mejores de la zona, como la norteamericana Laura Zeng y Jasmine Kerber. También destacó pues que la entrega del público es otro de los motivos por los cuales se va contenta. Castillo apuntó que el hecho de no haber subido al podio debe ser entendible, porque en el deporte suelen pasar varias cosas y en ocasiones la gente no lo entiende. La tapatía terminó en cuarto sitio en los ejercicios con Klaas al sumar 15.317 y en el listón en el sexto puesto con 14.200. Se quedó cerca del podio, Eric, pero no pudo ser. Exactamente, otro de los atletas de Jalisco que no pudo entrar pues a los primeros puestos, señor Vargas, es Christopher Mireles, pero no. Bueno, recordemos que él es el número uno aquí en México en este deporte, la verdad, impresionante. Conozcamos las palabras de este jalisciense que, bueno, se ocupó el quinto sitio, señor. ¿O qué estuvo? En su hit eliminatorio le fue mal, quedó eliminado y ahorita está en Bélgica, también en una competencia a nivel mundial. Ya le tendremos los resultados la próxima semana. Exactamente, vayamos a ver esta información de Christopher Mireles. Pues representa muchísimo, ¿no? La verdad es que la máxima justa, como todos sabemos, son los Juegos Olímpicos y esto es apenas un paso antes. Creo que es de las competencias, o si no es que la competencia más importante de mi vida hasta ahora, y vengo aquí no para disfrutar, sino para estar enfocado y concentrado, ¿no? Significa, pues ahora sí, que Chris Mirel es el que está representando a muchísimos corredores allá en México, que estamos con esperanza de llegar al siguiente escalón, ¿no? Unos Juegos Olímpicos. Pues no dejo que eso me afecte, ¿no? La verdad es que sí tenemos un poco de desventaja, ya que ninguna pista en México está de estas condiciones, de esta calidad y de este nivel de dificultad. Pero creo que nuestras capacidades y nuestro entrenamiento nos ha llevado para eso. Estábamos un poquito contra marea todo este 2015, debido a que nunca habíamos competido en todo el año casi en una pista de este nivel, pero llegamos a adaptarnos. Gracias a Dios tuvimos más entrenamientos de lo pensado. Pensábamos que nada más íbamos a entrenar ayer y hoy, pero ya llevamos 4 sesiones en las cuales ya dominamos un poco la pista y míranos ahora en el top 10. Yo pensaba que en tiempos me iba a ir aproximadamente eso, ¿no? Dije, entre los mejores 10, los mejores 12. Pensábamos que el primer filtro era dentro de los mejores 12, pero hicieron un comunicado que para esta competencia iba a ser los mejores 16. Entonces pasamos ese filtro, califiqué en 12, y ahora en la prueba final, en la superfinal, para calificar por medallas, califiqué creo que noveno o décimo. Entonces ahora concentrado, ¿no? Porque mañana los que van por medalla es otro filtro que van los mejores 8 en una prueba por grupos, ¿no? La final ahora sí. Sí, claro. La verdad es que es un deporte un poquito accidentado. A la gente le asusta un poco, pero si te fijas, no pasa mayores. Pues desafortunadamente nuestro compañero Alan Román sí no tuvo el dominio de la pista. Cayó en la primera ronda de entrenamientos el día de antier, fractura de clavícula. Entonces también fue algo que nosotros tuvimos que superar. Uy, lo siento Alan Román, te quedas un poquito de lado apoyándonos y todo, pero superar eso, no estancarnos en algo externo. Ahora sí, mañana vamos a, como dices, no hay que dejar que nos afecte todo eso y estar dentro de los mejores. Está sobre mí, sí, por segunda vez. En los otros Juegos Panamericanos, en Guadalajara hace 4 años, pues nada más era el único mexicano también. No había plazas para más competidores, no las quisieron dar, no sé. Tampoco en la rama femenil, tampoco fue nadie. Entonces ahora sí que estaba un poquito acostumbrado a eso, pero imagínate, en Guadalajara éramos sede, estaba en mi ciudad, en Guadalajara, en mi casa, con mi gente, mi público y todo. Entonces fue un poquito más nervio. Ahora sí estaba un poquito más relajado y concentrado. Siguen cayendo medallas en boxeo. Joselito Velázquez es el primer pugilista tricolor que refrenda un título panamericano mini mosca. No es de la Perla Tapatía, pero es de la delegación. Medalla ya 86 y la 87 cayó de bronce en karate con Merigela Arreola en los 61 kilogramos. Ganó bronce al perder la semifinal contra Karina Díaz, pero ya se colgó otra medalla ya. Cerca de las 90 medallas, ¿eh? Y sí, se sigue sumando, porque les recuerdo que hace 20 años estaba el récord de la mejor actuación de la delegación mexicana en el exterior como visitante. Exactamente.
hablando de buenas actuaciones, señor, como dice, no es de aquí, pero Paulita Longoria. Paola de Dios, Paola Longoria. Doble oro, señor. Doblete. Sigue demostrando que es la mejor del mundo. Sí, es imbatible, prácticamente. Imbatible, junto a Samantha. Hoy junto a Samantha Salas. Exactamente. Que su Twitter es muy chistoso de Samantha, ¿no? Sí. Algo de salvaje. Samantha Violencia, ¿qué dice? No sé, pero es algo así. Violencia. ¿Cuál es su apellido de Samantha? Salas. Sí. Violencia Salas. Algo así. Violenta Salas. Violenta Salas. Violenta Salas. Arroba Violenta Salas. Exactamente. Llamadas, Eric. Mire, Gerardo Ramos participa por el balón. Saludos al programa. Cristian Cervantes, de la colonia Villa Fontana, participa también. Excelente programa y saludos a la invitada que ya se fue, a Ale Zavala. Saludotes. A Nayeli Pérez, dice también de Villas de Oriente, participa por la playera. El programa está excelente, siempre dan información muy completa de los deportes olímpicos. Pues intentamos, señor Vargas, dale ¿sí? el mayor panorama, claro. Y más cuando se está participando en una justa como son los Juegos Panamericanos. Oye, rápido ya, vamos a sacar a los ganadores. ¿Rápido ya? ¿Recuerden? Pues, ¿dos o uno? Uno, un ganador que se lleve las dos cosas. Tenemos cursos de verano en CODES, en 6 diferentes polideportivos. Si usted tiene al niño ahí sin hacer nada sedentario, llévelo a los diferentes polideportivos o marque al 30-30-9100, acá, 30-30-9100, y también inscríbanse en la alberca de alcalde. Sí, hay lugar. Hay cupo, vayan a la alberca, ya está reabierta, ya la regeneraron, está fresona, rehabilitado, pues. Muy bonita. Sí, está muy bien. La alberca olímpica techada, vaya al módulo ahí de atención a alcalde e inscríbase para que nade ahí en la alberca de alcalde. Rápido, vamos a dar uno o dos, dijimos. Uno. Uno, ahí está el ganador. Ahí está el ganador. ¿Quién es? A ver. Gerardo Ramos. ¿Gerardo Ramos? De la colonia olímpica. Los dos que se los lleve. Los dos se llevan playera y balón. Ahí está. Gerardo Ramos, te llevas esto. Ya sabes, aquí de lunes a jueves, de 9 a 6, ¿produ? Sí. De 9 a 6. Aquí en C7. C7. Nos vamos, Eric. Muchas gracias. Nos vamos, muchas gracias. Sí. A nombre de toda la producción, encabezada por Jesús Arciniega, le decimos gracias. Pásela bien. C7 Campeones. Deportes.